Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a esta sección de webinars ICA que hemos preparado para tener un acercamiento directo con todos ustedes y brindarles la información más importante y de interés sobre las acciones que adelanta el Instituto para la construcción de un campo sano, productivo y competitivo. Bueno, el webinar de hoy eh, es de un tema muy importante para muchos de nosotros, que son los requisitos para sacar a nuestras mascotas, más específicamente a nuestros perros y gatos del país. Sabemos que las mascotas son miembros muy importantes de nuestras familias y para muchos son compañeros inseparables. Es por esto que resulta fundamental conocer los pasos para llevarlos con nosotros a vacaciones o a cualquier destino que elijamos fuera del país. Eh, a lo largo de esta sesión eh, conoceremos los detalles y los requisitos sanitarios que se deben cumplir para no tener ningún inconveniente en este proceso. Para eso hoy nos acompaña Jorge Enrique Ortiz. Él es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente trabaja como profesional universitario de la Dirección Técnica de Cuarentena, que hace parte de la Sugerencia de Protección Fronteriza del ICA. Jorge, bienvenido al webinar de hoy. Ana María, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todas las personas que están conectadas en este momento. Eh, a las que se siguen conectando para pues, to tocar este tema tan importante como tú lo has dicho, que es todos los procesos relacionados con el ingreso y salida de mascotas. En realidad, pues hoy vamos a dar como unas indicaciones muy generales de todo el proceso para que puedan ir entendiendo, pero pues eh, sabemos que es un tema bastante importante y ojalá podamos tener en el futuro otros, otros espacios como este para seguir compartiendo eh, nuestra información. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, hoy también nos vamos a enfocar mucho en las preguntas que recibimos con mayor frecuencia por nuestras redes sociales. Pero antes de, de, de eso, quiero que, que nos des, por favor, una introducción y unas indicaciones generales para las personas que van a viajar con sus mascotas. Por ejemplo, en tema de tiempos o si para todos los países se requieren los mismos requisitos o bueno, todas esas generalidades, por favor. Claro que sí. Eh, permíteme un segundo que tenía una pequeña presentación, a ver Dale, si la claro podemos compartir y una vez para darle las, las indicaciones bueno mientras va cargando la, la presentación eh, importante las indicaciones que o las recomendaciones generales que damos a todos los propietarios de mascotas es que deben programar muy bien el, el viaje y hacer con suficiente anticipación para organizar el viaje de sus mascotas en especial para el tema de las salidas es importante tener en cuenta eh, el, permítame, no sé si ya se esté viendo la pantalla, permítame un segundo. Eh, sí, ahí está cargando. Eh, perfecto. Es porque a ciertas regiones o ciertos países nos exigen una serie de, de requisitos que se deben hacer con mucha anticipación. De manera general, les podemos decir lo siguiente: por ejemplo, eh, a todos los países miembros de la Unión Europea, eh, y Estados Unidos para el tema de. Bueno, Unión Europea para tanto para gatos como para perros, exigen una prueba que se llama la serología de anticuerpos rábicos, que es una prueba que consiste en tomar la muestra de sangre, enviarla a un laboratorio de referencia por fuera del, de Colombia para el diagnóstico. Y la Unión Europea en este caso, por ejemplo, pide que. Permítame un segundo, yo amplío la presentación para que se vea mejor. Sí, porque. Ah, listo, ya. Ahora sí la estamos viendo. Perfecto. Entonces, eh, como les decía, es una prueba que, que se debe hacer con suficiente anticipación. Los países de la Unión Europea piden que tienen que haber pasado mínimo tres meses entre la toma de la muestra de la serología y la fecha del viaje. Entonces, de, de, desde ahí ya comienza, digamos, que lo que hablábamos de hacerlo con suficiente anticipación. Recomendamos hacerlo unos cuatro meses de anticipación, que inicien todo ese proceso y se pongan pues ya en contacto con un médico veterinario que esté registrado en el ICA para todo, todo ese trámite. Desafortunadamente hemos tenido muchos casos donde las personas llegan ocho o quince días antes y dicen, no, mire, es que tengo ya un viaje programado para algún país de la Unión Europea y necesito tramitarlo, el certificado del ICA. Entonces, pues nos toca digamos, darles la triste noticia de que no lo pueden hacer porque no les da el tiempo suficiente y en este tema no hay excepciones. Entonces, esa es una de las recomendaciones principales, eh, hacer los trámites con suficiente anticipación, como le digo, sobre todo a países de la Unión Europea, países del Medio Oriente y países de Asia también en serología para ambas especies y hay que tramitar un permiso de ingreso desde el país de destino. Entonces, todo eso requiere un trámite de hacerlo con suficiente anticipación. Para el caso de Estados Unidos, también él aplica la serología de anticuerpos rábicos y tan, pa, solo para caninos, en este caso. Entonces, también tiene que, que prever ese tema. Otra cosa importante que también le recomendamos es con, eh, consultar los requisitos propios de las aerolíneas. Eh, es, es, si bien es cierto, el ICA lo que hace es verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios del país de destino. Esa es nuestra obligación como, como autoridad, pero las aerolíneas tienen sus propias políticas. Entonces, por ejemplo, hay aerolíneas que no permiten el viaje de, de mascotas. Hay otras aerolíneas que lo permiten bajo ciertas condiciones, bajo cierto tipo de edad. Entonces... Eh, eso hay que verificarlo incluso antes de comprar su tiquete, le recomendamos que pregunten bien cuáles son los requisitos y si la aerolínea les permite tener eh, o transportar sus mascotas. Eso es, eso es clave para que no tengan inconvenientes de última hora y tengan pues eh, eventos desafortunados de no poder viajar con su mascota, que es lo más triste. Eso es básicamente, digamos, de manera general las, las observaciones que les hacemos. Ok, Jorge, sí, perfecto. Muchas gracias. Eh, por, por esa eh, introducción ahora sí creo que nos podemos enfocar y eh, en, en que nos expliques eh, en detalle ese paso a paso eh, que debe seguir una persona para poder viajar con su mascota fuera del país Perfecto, entonces para el caso de la salida eh, continuando con el tema de, de, de verificar bien los requisitos eh, es, es importante también porque pues cada país como los hablamos tiene su, sus propios requisitos eh, hay que después de eso también para, o paralelo es ponerse en contacto con un médico veterinario registrado en el ICA. En este momento nosotros pues tenemos más de 4.000 mil o cinco mil médicos veterinarios en todo el país registrados en cada una de las ciudades que está publicado en, en nuestra página, en nuestro sitio, aquí, aquí lo estamos mostrando en pantalla donde está, pues aprovechamos para mostrarles todo el tema relacionado con la información, con el tema de ingreso y salida de mascotas. Y también está el, el listado de, de los médicos veterinarios que están registrados en el ICA y que pues están en la capacidad de hacer esos trámites. Lo pueden consultar. Entonces es importante también ponerse en contacto con con, con uno de los profesionales que están acreditados o pues que están registrados en el ICA y ya iniciar como todo ese trámite, de verificar los los requisitos que, que, que exige cada país. De, importante también aquí es re, recordar que el, el ICA se rige bajo un marco normativo para el tema de ingreso y salida de animales de compañía, que aclaramos que pues animales de compañía están clasificados únicamente los gaticos y los perritos. Eh, si, está la resolución 100-164 del año 2021, donde establece los requisitos generales tanto para el ingreso y salida de, de las mascotas. De, de, de manera general, para el tema de la, de la salida, que se le pide a cada mascota? Que tenga su esquema de vacunación al día, que tenga la vacuna de rabia vigente. Eso aplica para cualquier país, digamos, de destino. Básicamente tiene que tener la vacuna de rabia vigente. Si es un canino, la vacuna anual vigente, la que contempla enfermedades como el parvovirus, la hepatitis, la lectospira eso debe estar vigente en el caso de los gaticos tiene que estar eh, vigente la vacuna de rabia y la vacuna triple felina eso aplica gene, de manera general para cualquier país donde vaya a viajar debe tener el debe tener estar desparasitado algunos países exigen algún tiempo específico de desparasitación entonces alguien entra a revisar el requisito del país de destino ¿Cuánto tiempo pide de, de, de desparasitación? Eh, también es, es importante ya recordar, pues, eh, algunas consideraciones puntuales, por ejemplo, las serologías que piden algunos países, como ya lo hablamos, la serología de anticuerpos rábicos, eh, eso de manera general. Importante aquí para el tema de la salida es que todos estos documentos o los requisitos los debe validar el médico veterinario con el que van a hacer el trámite. Él se encarga de validar toda esa documentación. Ese mismo veterinario se encarga ya dentro de los cinco días previos al viaje, se encarga nuevamente de revisar toda la documentación, hacerle un examen médico a su mascota, eh, verificar que esté en buenas condiciones de salud para viajar, le emite un certificado médico y ese certificado es eh, el, el que deben tenerlo en original. El certificado médico. Eso es dentro de los cinco días previos al viaje. Ya una vez el veterinario tenga toda la documentación y válidos los requisitos, eh, el médico veterinario se encarga de subir esos documentos eh, a la plataforma CISPAT y hace la solicitud de la inspección, que nosotros lo, lo llamamos. Sube toda la documentación, registra la información básica de la mascota y el propietario y se genera como tal la solicitud de la inspección. Una vez. Eh, hecha la solicitud de la, de la inspección era un documento que se llama el Precis, que es le va a llegar eh, por vía correo electrónico y también le va a llegar el, el enlace para hacer el, el estilo. De... porque que tuve una interrupción, ya seguimos entonces. Le eh, estaba comentando que les llega un enlace al propietario eh, para hacer el pago de la inspección por PCE, que es lo, lo ideal que lo hagan de esa manera, porque tan pronto hacen el pago por PCE, automáticamente les genera la factura de pago. En, eh, para, la, para este año es 64,200 el valor de la inspección que se paga en, en el ICA. Ya subido todos los documentos, entonces la persona que va a dejar eh, debe llevar impreso el precis que les mencionamos que le llega al correo, la factura, y los documentos originales como es el certificado médico, el resultado de la serología, el carnet de vacuna. Todos esos documentos los lleva en físico y se debe acercar a la, al aeropuerto de salida o al paso de frontera por donde vaya a salir a la oficina del ICA. Eh, presenta los documentos, lleva la mascota, ahí se hace la inspección, se validan los... Se hace inspección de la mascota, se validan documentos, se revisa todo, y ya si todo está a satisfacción, se le genera el certificado de inspección sanitaria, el CIS, que es el documento con el que va a viajar eh, con su mascota, y es el documento que al, en el país de destino le van a solicitar. Digamos que eso es de, de manera general, eh, Ana María, de, con respecto a la salida, no sé si allí tenga alguna observación, alguna inquietud so, sobre este tema. Eh, sí, Jorge, una consulta. Eh, tú me hablaste de, la, de eh, acercarse al médico veterinario, bueno, todo ese proceso que viene después, pero el primer paso que debe seguir una persona que quiere salir, ¿cuál es? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿De inscribirse al CISPAP? ¿O cómo es? O sea, ¿cuál es ese primer paso? O eh, si que, Entonces, eh, paso uno, paso sí. dos, paso tres, así muy general, eh, sin mucha explicación, bueno, como, sino como, como para que la gente sepa. Perfecto, como paso uno puede ser entrar a la página nuestra, la que estamos publicando uh -huh. en este momento, verificar de manera general los requisitos. Ya como paso dos eh, puede hacer el registro en el CISPAD. Eh, eso es importante que la, el, la, el dueño de la mascota o el viajero se registre en el, en el, en el CISPAD. Aquí lo estamos mostrando en la parte de abajo donde está la imagen del, del gatito y el perrito, dice señor viajero. Realice aquí su proceso de registro. Ingresa ya al enlace e uh -huh. inmediatamente le pide unos datos básicos como son nombre, número de identificación, tipo de documento, dirección, teléfono y correo electrónico. Qué importante es que registren el correo electrónico. Y a paso siguiente puede entrar al, al consultar el, el listado de médicos veterinarios uh -huh. que están autorizados para hacer el trámite de mascotas. De hecho, a veces que le recomendamos que con su médico veterinario, el que normalmente le trata a su mascota, le hace todos los procesos de vacunación, le pregunte si está registrada y hace sí. trámites de salida de mascotas, que pues es lo ideal porque ya es, eh, el, es su veterinario es quien conoce a su mascota, conoce todos sus antecedentes y pues le hace mucho más práctico el proceso. Ya una vez teniendo eso, ya, el, eh, ya es trabajo del médico veterinario de revisar cuáles son los requisitos del país de destino ir organizando todo y ya agendar la cita de, de, la, de, la, de, 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 de la inspección de la mascota o del examen de la mascota y de generar el certificado médico, ya lo agendan dependiendo de la fecha de destino. Digamos como eso es como de, de manera general, pero y paralelo pues también eh, ir consultando con la aerolínea, ya dependiendo de su programación de viaje, consultar la aerolínea, lo que acabamos de mencionar, de los requisitos propios de las aerolíneas. Ok, Bás listo, perfecto. Ya, ya queda, que, queda bien claro cuál es ese paso a paso a, a seguir para salir eh, fuera del país. Pero entonces, por favor, cuéntanos cuál es el paso a paso ahora para ingresar la mascota al país. Es decir, se deben cumplir todos estos dos pasos para sacarlos, pero ¿qué deben hacer una vez terminen pues, las vacaciones o el viaje para poder ingresar nuevamente a Colombia? Perfecto. Eh, entonces, para, para el ingreso, bueno, eh, básicamente para el ingreso. Hay que tener en cuenta lo mismo que lo mencionamos para la salida. Se requiere que la mascota tenga el esquema vacunal completo. Entonces, para gatos y perros, la vacuna de rabia vigente. Para el caso de los caninos, el, el esquema anual vigente, que corresponde a enfermedades como el distemper, hepatitis canina, lectospirosis, parvovirosis, coronavirus y para influenza, que son las que están por reglamentación, la que nosotros exigimos como ICA para el ingreso al país. Eso el, para el caso de los caninos, para el caso de los, de los gaticos, entonces la vacuna triple felina que corresponde a, las, a la vacunación de la panleucopenia felina, la rinotraqueitis viral y el calicivirus, que son digamos el esquema que se exige y como tal Colombia lo que exige es eh, eh, que estén desparasitados de menos de 60 días, tanto para parásitos internos como para externos, digamos de manera general, independientemente del país que venga, eso es lo que se debe cumplir importante aquí con los eh, tener en cuenta con los animales jóvenes eh, o cachorros digámoslo así deben venir para ingresar necesitan estar vacunados contra la rabia y si es la primera vacunación de rabia deben haber pasado al menos 21 días entre la fecha de vacunación y la fecha de ingreso a colombia eso es importante porque si no se cumple con ese requisito pues como tal no podríamos permitir el ingreso eso es digamos que de manera general los requisitos pero ya dependiendo del país de origen, deben tramitar ante el servicio veterinario de, del país de origen, es decir, la entidad equivalente al ICA, el certificado sanitario, el cual debe ser de menos de 10 días de expedido a la fecha de ingreso a Colombia. Eso es importante porque ya dependiendo del país, cada país tiene sus propias políticas, tiene sus tiempos, sus requisitos, entonces ya tienen que ponerse en contacto con el servicio veterinario del país donde se encuentren para tramitar el certificado eh, sanitario. Ya teniendo todos esos documentos, teniendo el certificado sanitario del país de origen, hace, hacen la solicitud de la, de la, de la inspección ante, ante LICA. Eso lo eh, digamos que para el caso de salida, el trámite de la solicitud y de la inspección, como lo comentamos, lo hace el médico veterinario. En el caso de ingreso, lo hace directamente el propietario, con su usuario y su contraseña. Eh, Permítame, nos devolvemos acá en, el, en la página. Inicial, bueno, creo que se dejó de compartir. Permítame si lo volvemos a compartir. Ay, no, ahí la eh, estamos viendo, pero está en la página de eh, requisitos para el ingreso a Colombia. Ahí salen los requisitos. Es la, la que perfecto, estamos viendo. Sí, es que uh -huh. bueno, entonces ya teniendo todo eso, entran a la a la, a la plataforma del Cispa directamente el propietario y hace la solicitud uh -huh. de la de la inspección. Básicamente, le piden datos básicos como son eh, los datos de la mascota, nombre, raza, sexo, edad, nulo, uh -huh. número de microchip en caso de que lo tenga, dirección del, del propietario, de la persona que viaja con su mascota, el nombre de la aerolínea y el teléfono. Ya con eso, esos son los datos básicos que, que, le, que le piden y bueno, identificar si se trata de un gatico o un perrito. Entonces eh, ahí va seleccionando. Ya una vez terminado el proceso de, de registro de solicitud, le da la opción directamente de hacer el pago en línea, el pago de la inspección para ingreso, que tiene el mismo. Eh, Jorge, te perdimos un momentico. Creo que te, eh, te desconectaste un momentico. Ya. Sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, sí señor. Ya, listo, Entonces ya sí. El, 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 la idea también es que haga el, el imprima el, el, el soporte de pago y la solicitud de la inspección, uh -huh. y eso es lo que lo va a presentar a su llegada a Colombia. Ese trámite de la solicitud de la inspección la debe hacer dentro de los días, dentro de los 10 días previos al viaje. O sea, toda esa solicitud la hace dentro de esos 10 días y en ese, ese tiempo para, para poder hacerlo. Aquí de una vez una observación, eh, a veces por problemas de conectividad o de hay algunas personas que tienen dificultad de pronto de, de hacer la solicitud, lo pueden hacer a su llegada a Colombia, pero lo ideal es que lo hagan precisamente de manera previa para evitarles demoras y contratiempos a su llegada al país, digamos para que todo el trámite sea más, mucho más rápido, porque ya teniendo todo la solicitud en la inspección, el pago, el trámite en el ICA les toma unos minutos nada más. Entonces, digamos, esas recomendaciones se hacen es básicamente para para agilizarles el tiempo también. Ok. Eso, Perfecto. digamos, de manera general, no sé si hasta ahí ya... Haya quedado claro de alguna manera o si tengas alguna inquietud, Ana María. Entonces. Sí, Jorge, yo creo que, que, que quedó claro. Yo creo que eh, con esta presentación general podemos pasar eh, a las preguntas que más nos hacen por redes sociales con respecto a, a estos temas. Pues con tu explicación ya, ya se aclararon algunas dudas, pero es importante también darle mucho énfasis a lo que vamos a, 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 pues a preguntar a continuación. O algunas ya las respondiste, pero sí quiero que, que le hagamos énfasis para que la gente, pues a la claro, gente perfecto. le quede muy claro eh, el tema. ¿Listo? Entonces. Eh, te quiero preguntar, en tal caso que una persona vaya, no sé, solamente un fin de semana o un periodo muy corto de tiempo a otro país, eh, pues con la, la mascota, ¿tiene también que realizar todo ese proceso? Es decir, seguir los pasos que nos explicaste para sacar al animal y también luego los pasos para, para ingresarlo nuevamente, sin importar pues, el tiempo de, de viaje. Eh, muy buena tu pregunta porque esa es, es una inquietud muy recurrente, en efecto, por parte de los propietarios. Te tengo que responder que sí, o sea, si digamos un ejemplo, pongamos un país como ejemplo, República Dominicana, se va uh -huh. a un fin de semana de paseo con su mascota, pues debe tramitar el, 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 la salida ante Lica, hacer todo el proceso que lo, que lo mencionamos, emitir su certificado de inspección sanitaria CIS y viajar. Uh -huh. Para devolverse necesita obligatoriamente hacer el trámite ante el Servicio Veterinario de República Dominicana, sin importar si estuvo cuatro, cinco, seis, seis días en, en, en dicho país, tiene que volver a tramitar el certificado sanitario allá con el Servicio Veterinario, en este caso República sí. Dominicana es el Dijega, y hacer el pago correspondiente para el ingreso. Ahí digamos sí. que las únicas excepciones que hay para que también lo tengan en cuenta los viajeros. En el caso de los países miembros de la comunidad andina, de la CAN, eh, lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, eh, si sí está permitido poder ingresar, poder, por ejemplo, una persona que viaje desde Colombia hasta Ecuador puede retornar con el mismo certificado emitido en Colombia, siempre y cuando eh, su estadía en, el, en dicho país ¿Sí? sea menor a, a 30 días y siempre y cuando las condiciones... Eh, sanitarias o médicas de la mascota no hayan cambiado. Entonces puede regresar. Es importante que eso sí la gente lo conozca. La única excepción de poder ingresar y, y retornar con el mismo documento es con los países miembros de la CAN. Y de igual manera, digamos, si un viajero de Perú viene a Colombia con el certificado en, eh, sanitario emitido en Perú, eh, puede devolverse a su país sin necesidad de tramitar, hacer el trámite en el ICA. Digamos que esa es la única excepción que hay. Hay preguntas aprovechando también. Digamos que, por ejemplo, lo que es Chile, permite de retornar, cuando salen de Chile las mascotas, permite que retornen eh, con el mismo certificado de si es menor a 21 días la estadía en Colombia. O Argentina lo permite de 60 días, de no, devolverse no. con el mismo documento. Pero no, digamos, en esos dos casos, si sí tienen que volver a tramitar desde Colombia la salida, porque por nuestra normatividad no lo tenemos contemplado y es algo que en el futuro podemos ir ajustando como para facilitarles también a los viajeros. Pero en este momento, a pesar de que Argentina y Chile lo permitan, en nuestra normatividad, en la resolución que les mencioné, la resolución 100-164 de 2021, la única sección que permite es con los países miembros de la CAM, para que lo tengan presente. Entonces, en conclusión, fuera de los países miembros de la CAN, cuando vayan a retornar a Colombia, tienen que hacer el trámite de ingreso. Ok. Ah, listo. Perfecto, Jorge. Tú nos hablas también del, del certificado de inspección sanitaria SIS. Háblanos un poquito más de, de este certificado y hay algún paso a paso para diligenciar este documento y para que quede bien claro, para la salida y la entrada de los animales, ¿quién lo diligencia? ¿El ICA, el usuario o, o el veterinario? Perfecto. Sí, señora. Entonces, básicamente, creo que llegamos hasta la parte donde el veterinario... Para, ¿Hablamos del caso de la salida? donde uh -huh. el médico veterinario eh, diligencia la solicitud de la inspección, diligencia toda la información en el Cispad y hace una solicitud de inspección y genera un documento que es el uh -huh. Precis. Cuando el propietario va con su uh -huh. mascota al, al aeropuerto o al paso de frontera a la oficina de ICA habilitada, entonces allí lo que hace el, el inspector de ICA es validar la documentación, validar la información que está eh, consignada y emitir el, el documento oficial que se llama el CIS, Certificado de Inspección Sanitaria. Es el documento uh -huh. oficial que va en papelería membreteada del ICA, y lleva los datos de, de la mascota, de la persona que viaja, lo, el país de destino, está firmado por el inspector uh -huh. y le ponen el sello del ICA, digamos. Es el documento oficial. Y ese es el documento que le admiten en, en los países de destino. Ese es el principal documento que van a, a, a verificar. Entonces, digamos, en este caso para la salida, eh, los propietarios de las mascotas no tienen que hacer ningún trámite, ningún eh, trámite dentro del CISPAT. Eso lo hace la parte inicial, el médico veterinario particular y al final el inspector cuando valida eh, emite y el certificado lo imprime en el aeropuerto, se, se entrega en físico. Por el momento se está okay. entregando en físico, en, en el aeropuerto o en el paso eh, de frontera. Ok, listo, no, perfecto, súper super claro. Otra pregunta Jorge, que nos hacen, eh, también medio relacionada con, con esto que nos estás explicando: eh, cuando el paso por el país es transitorio, ¿también se debe solicitar estar certificado y, y hacer todos estos pasos también? Es, es importante esa pregunta, Ana María, porque también es muy recurrente. En, uh -huh. en los últimos tiempos hemos tenido muchos tránsitos uh, de diferentes países eh, hacia Venezuela o viceversa, principalmente, ¿no? Hay otros tránsitos. Nosotros lo consideramos tránsito cuando eh, la mascota va de paso y son menos de tres días, pero hay que tener unas consideraciones. Eh, por ejemplo, Bogotá, principalmente la ciudad de Bogotá, el aeropuerto El Dorado, es un sitio de conexión con, con varios países. Hay muchos viajeros que, que no hacen, o sea, hacen conexión en Colombia, pero no hacen trámites en migración, en la, en, en migración aquí en Colombia. Entonces, en esos casos, no requieren hacer ningún trámite eh, ante LIC. Digamos, hacen simplemente su conexión eh, y nada más, pero no, no requieren hacer ningún trámite. Okay. Hay otros casos ah, donde los obliga a, digamos, a hacer migración aquí en Colombia y cambiar de aerolínea y todo eso, uh -huh. tienen que hacer proceso de migración. En ese caso, sí es importante que se presenten en el ICA y presenten el certificado sanitario. Una, pongamos un ejemplo, digamos, como para que se entienda un poquito mejor. Una persona que viene de Chile, hace, hace tránsito en, y es muy frecuente además, eh, digamos, llegan a, 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 a Bogotá. Hacen migración en Bogotá, toman vía eh, un vuelo nacional hasta Cúcuta y de Cúcuta pasan a Venezuela, que es un, un recorrido muy frecuente. En esos casos, el, la persona que viaja debe tramitar un certificado sanitario con origen Chile y destino Venezuela. En las observaciones en el documento le pueden colocar que hace tránsito. Ese documento, como hace, tienen que hacer migración en Bogotá, eh, simplemente lo presentan al inspector del ICA, el inspector del ICA le pone un sello y una firma, ese trámite no tiene costo y pueden seguir con su viaje, digamos que a eso lo, lo consideramos tránsito. Y así puede ocurrir con otro trayecto, digamos, o viceversa, cuando vienen de Venezuela y van para otro país, simplemente presentan el, el documento al inspector del ICA, valida la información, le pone un sello y firma y no tiene trámite alguno, eso sería un tránsito. Pero si ya excede la estadía en Colombia de más de tres días o cambia su ruta, su destino, nuevamente tendría que hacer aquí un, un trámite de salida desde Colombia al, al país donde vaya. Entonces, pero sí se permite. Se... Y lo mismo oh, en otros okay. países también que se utilizan como tránsito también es, es, es viable. Oh, ok, listo, Jorge. Muchísimas gracias por, por esa información. Y, y me tomo el, el tiempo para también agradecer a todas las personas que, que se conectan eh, con nosotros en este espacio de webinars ICA. Eh, bueno, Jorge, otra pregunta que, que nos hacen mucho es también el tema de las aerolíneas. Tú ya lo aclaraste, pero como para, para hacer énfasis eh, de recordar que, que hay, hay requisitos que tienen las aerolíneas y otros que tiene el ICA, ¿no? Entonces, verificar antes de viajar cuáles son esos, esos requisitos, si la aerolínea permite viajar con mascotas, para que pues, no, no haya ningún inconveniente a la, a la hora de, de viajar. Eh, Jorge, para los vuelos nacionales, eh, así, dentro de, de, de Colombia, ¿se necesita también todo esto que nos contaste? Eh, muchas gracias, que también sí si es una pregunta muy recurrente. Para, lo, eh, para los vuelos nacionales no se requiere certificado de inspección sanitaria si es emitido por el ICA. Eh, en conclusión, el ICA no emite certificados para vuelos nacionales. Lo que sucede es que algunas aerolíneas piden un certificado y a veces hay la confusión, pero es un certificado médico, que es un, ese certificado lo puede emitir cualquier médico veterinario con tarjeta profesional donde básicamente describe que la mascota está en buenas condiciones. Pero sí, okay. eh, también ha habido a veces confusiones con las aerolíneas porque eh, algunos funcionarios, digamos, de las aerolíneas les piden el certificado del ICA. Entonces nos ha tocado aclarar que no, que el ICA no emite y lo mismo a los okay. propietarios. De hecho, también empresas de transporte terrestre también les, les piden, pero es el, el mismo certificado médico que puede ser emitido cualquier, con cualquier médico veterinario que tenga tarjeta profesional. Eso es para el caso de los viajes nacionales. Entonces, oh. para que tranquilos, con cualquier veterinario lo pueden eh, tramitar ese certificado. Ese es el que deben presentar a las aerolíneas. Aquí una cosa importante que ahorita que hablábamos de las aerolíneas y retomando un poquito a Ana María, uh -huh. si me lo permite. Claro que sí. Es que los requisitos sanitarios aplican para cualquier, en este caso, gato o perro. Lo que pasa es que... Hoy en día es muy frecuente el tema de las mascotas de apoyo emocional, eh, uh -huh. mascotas de servicio y de otra categoría. Entonces, de pronto, eh, se piensa que, que por ser de apoyo emocional o servicio, tiene una condición especial, un requisito diferente, y aclaramos que los requisitos sanitarios son iguales para cualquier tipo de mascota. Y como hablábamos de la aerolínea, porque a veces nos preguntan que... Que, que si el ica le permite viajar en cabina o en bodega eso también uh -huh. hace parte de la política de la aerolínea y quien define si su mascota eh, viaja en bodega o en cabina es la aerolínea y se reserva el derecho como le digo a algunas aerolíneas de no llevar mascotas que también eso es importante por eso consultarlo pero ese tipo de, de aspectos si es con la aerolínea por ejemplo también nos preguntan que el tamaño del guacal el tipo de guacal uh -huh. que cómo viaja todo esas es esas, esas condiciones las impone la aerolínea. Nosotros no, no revisamos el tema y también aclaramos que nosotros como ICA no revisamos los certificados de apoyo emocional. Eso lo presentan es directamente a la aerolínea. Nosotros, básicamente, nuestra función es verificar los requisitos sanitarios y garantizar que esos se cumplan dependiendo del país de destino. Ok, no, claro, sí es muy importante esa, hacer esa aclaración para que la gente tenga eh, muy claro. Eh, a la hora pues, de, de, de viajar, que, que, que es competencia al ICA, que es competencia a la aerolínea, para que pues, no se vayan a generar eh, problemas en, en, ese, en el viaje. Jorge, hemos estado hablando de todo este tiempo de perros y gatos, pero ¿qué pasa con esas mascotas no tradicionales? No sé, hámsters, conejos, loros, bueno, entre otras mascotas, en, en ese caso, ¿qué, qué, qué podrían hacer? Eh, sí, eh, en ese caso sí es un digamos un poquito más complejo dependiendo del tipo de especie por ejemplo eh, hay que tener en cuenta que no todos los países permiten el ingreso por ejemplo de conejos que es una mascota también muy muy común hoy en día entonces en esos casos sí les pedimos que se contacten directo cuando quieran ya una, eh, viajar tanto salir de Colombia como ingresar eh, nos consulten directamente al área nuestra, la Dirección Técnica de Cuarentena. Ahorita al final les compartimos nuestro correo uh -huh. electrónico, nuestro correo de contacto, porque los requisitos cambian mucho dependiendo del país de origen o el país de destino. Digamos un ejemplo para que tengan presente. Desde Colombia hacia Estados Unidos pueden viajar conejos como mascotas. Hacia uh -huh. Estados Unidos. Desde Colombia a Estados Unidos pueden viajar sin problema, simplemente es un certificado médico, se hace todo el proceso en el CISPAT similar a lo de las mascotas. El tema es que por, un, por, por cuestiones sanitarias, el ICA no tiene permitido ingresar conejos desde Estados Unidos. Es decir, hacia Estados Unidos pueden viajar, pero uh -huh. ingresar a Colombia no es posible por temas sanitarios porque ellos tienen, en Estados Unidos hay presencia de enfermedades de conejos que acá no las tenemos. Entonces, aquí para que la gente tenga presente que todas esas restricciones que existen es para salvaguardar la sanidad del, de, del país. Y así como otros países también tienen sus políticas, Colombia tiene sus, sus políticas establecidas por temas sanitarios. Entonces, en esos casos, eh, sí tienen que consultarlo directamente y nosotros los orientamos de qué trámite hacer y si en realidad puede viajar o no puede viajar. Entonces, ahí sí ya es, es muy variable el, 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 la condición, digamos. Ok, sí, perfecto, porque por lo, por lo general se habla siempre de perros y gatos y no, no se da más información de, de que otros animales, pero no, ya ahí, ahí nos quedó muy sí, claro ese tema. Es correcto, y no lo tenemos así publicado porque, no, digo, los, los requisitos varían demasiado uh -huh. dependiendo del país, cuando existen, y si no no existen, pues lastimosamente es que no no pueden viajar, eh, tanto salir o entrar dependiendo de la especie. Claro, perfecto, listo, ore. Eh, tú lo mencionaste a, al principio, pero quiero eh, quiero que nos aclares, por favor, cuál es el valor del certificado SIS y por qué medios eh, se puede hacer este pago. El valor del del certificado eh, 64.200, okay. tanto para ingresar como para salir es el mismo valor. Uh -huh. Como lo mencioné, cuando es para salida, eh, eh, tan pronto el médico veterinario particular hace genera el el, el, el precis automáticamente le llega eh, al correo electrónico un enlace para que el propietario haga el pago por PC. Lo ideal es que lo haga por ese medio porque tan pronto hace el pago automáticamente le llega la factura y con el fin de agilizar y evitarle demoras en, en, en el aeropuerto o en el paso de frontera. Entonces, eh, la otra opción que tenemos es pago con tarjeta de crédito en, en, en el datáfono del, del aeropuerto o paso de frontera de salida. Uh -huh pero pues ello les puede implicar un poquito más de demora. Entonces siempre la recomendación okay. es hacer el pago por PC. De ingreso okay. también, de ingreso puede hacer el pago previo en, en línea con, con las con tarjeta, con tarjeta de crédito, también por PC, con, uh -huh. las, con las franquicias de Credibanco, Mastercard, Visa, American Express, puede hacer ese pago. Pero, digamos, si tiene dificultad cuando van a ingresar, eh, también pueden hacer el pago en la oficina del ICA al momento de la llegada, únicamente con tarjeta de crédito. Entonces, esas digamos, como son las alternativas para, para hacer ese pago. Okay, eh, perfecto. Pero lo ideal siempre es hacerlo previo y más pensando en, 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 en agilizar los tiempos uh -huh. y los trámites en la oficina del ICA. Ok, perfecto, Jorge. Y, y creo que también es importante hablar sobre eh, los horarios que tienen las oficinas de Lica en, en estos aeropuertos internacionales, ¿no? Tú nos podrías confirmar eh, esta información, qué días atienden, hasta qué hora. Sí, señora. Eh, digamos que hay un poquito de variación, puede haber variación entre cada una de las oficinas. Recordar uh -huh. también aquí eh, este eh, aprovechar la pregunta para aclarar que los trámites eh, para salida de mascotas se hace directamente, únicamente en las oficinas. En el caso de los aeropuertos internacionales, uh -huh. el trámite se hace directamente en la oficina del ICA. En cada aeropuerto internacional, nosotros tenemos una oficina del ICA y un funcionario disponible para, para atenderlos. No uh -huh. se hace en ninguna otra oficina del ICA. El ICA tiene eh, sedes y oficinas en muchas uh -huh. regiones del país, pero para el caso específico de de mascotas se hace en los aeropuertos internacionales que tenemos oficinas, en los pasos de frontera que también tenemos oficinas y uh -huh. en los puertos internacionales, pero el tema, claro, que el tema de mascotas a través de puertos es muy poco frecuente, pero también para que lo sepan que en los puertos eh, uh -huh. internacionales también eh, tenemos oficinas. En, te, en ese orden de ideas, nosotros normalmente de manera general, digamos, puede haber variación de media hora, digamos, entre una oficina y otra por... Por cuestiones logísticas, pero en general, nosotros para el tema de salidas atendemos de, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y 30 pm. Los sábados, de 8 de la mañana a 12 pm, es nuestro horario de atención. Uh -huh. Domingos y festivos no prestamos el, el servicio para que lo tengan okay. presente. Pero también, como aclaramos al comienzo, el trámite de salidas lo pueden hacer dentro de los cinco días previos al viaje para que se programen y se organicen. Entonces tienen el tiempo suficiente para hacer el trámite y, y no tener inconvenientes. Eso es para el caso de las salidas. Cuando uh -huh. es para ingresar, eh, digamos que los aeropuertos de mayor frecuencia de, de ingreso y también de salida, pero el caso de ingreso que estamos hablando en el caso del, del aeropuerto de Medellín. Y el aeropuerto de Bogotá tenemos funcionarios de manera permanente las 24 horas. Entonces, si llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pues va a haber un, un, un funcionario disponible para atender el trámite. Aquí es importante y por eso recalcamos en que previo al viaje deben hacer la solicitud de inspección. Porque cuando el, el, el viajero hace la solicitud de inspección previa a la llegada a Colombia, en la plataforma CISPAT que la hemos mencionado, el inspector ya sabe que de tal país viene una mascota, ya sea un gato un perro, él puede visualizar eso y está pendiente de la llegada, del arribo de, de la mascota. En esos dos aeropuertos atendemos, como le digo, en las 24 horas, los siete días, de la, siete días de la semana. En los otros aeropuertos ya de, está condicionado a, a la llegada de vuelos internacionales, eh, como son los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, eh, Bucaramanga, Santa Marta, entonces está... Eh, la presencia, me refiero a la llegada, condicionada a la, a la llegada de los vuelos, pero siempre que llegue un vuelo internacional, va a haber un funcionario pendiente de, 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 de esa llegada y del trámite que requieran las personas que llegan con mascotas. Entonces, reiterar nuevamente: lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y 30 pm, sábados de 8 de la mañana a 12 pm, y domingos y festivos no se presta el servicio para que se programen. Siempre tengan presente esa fecha. Como le digo, puede haber variación un poquito, igual en nuestra página también están publicados los horarios, pero en, 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 de manera general es, son esos horarios. Ok, perfecto, Jorge, muchas gracias. Nosotros, bueno, tú sabes que recibimos muchísimos comentarios y muchas preguntas en, en nuestros canales solicitando información sobre este tema. Eh, ¿Nos puedes eh, aclarar si, si una persona tiene dudas o alguna inquietud, una pregunta, a, a dónde se pueden comunicar? Perfecto. No sé si ahí se puede mirar, estoy compartiendo los, 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 los correos. Eh, no, 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 no estás compartiendo. Creo que Tal también vez. tu cámara eh, se apagó. No sé si la puedas prender o, o compartir la pantalla eh, como como prefieres. Permítame un segundo. Dale, tranquilo. Mientras tanto lo mencionamos, para todo el trámite de ingreso y salida de mascotas, cualquier duda e inquietud que tengan, nos pueden escribir al correo que es cuarentena.go.co. Nosotros vamos a dejar en, en los comentarios también igual, el, eh, por si sí, cualquier cosa en los comentarios de este live, ese, ese correo para que la gente que nos está viendo eh, eh, lo guarde y, y tenga presente, pues que ese es donde puede eh, enviar sus, sus dudas e eh, in, inquietudes. ¿Listo? Sí, bueno, desde ahí, desde ese correo de cuarentena, perdón Ana María, tranquilo. ahí pueden, eh, de ahí se direcciona al profesional que pueda darle la respuesta. Igual está mi correo que es jorge.ortiz o donde también pues en, en este momento estoy apoyando esta parte desde oficinas nacionales. También igual eh, se pueden acercar a las oficinas de, de del ICA en los diferentes puertos aeropuertos eh, también para esas consultas. Importante aquí que creo que, es también un tema recurrente, Ana María, que es el tema cuando hay problemas de bloqueo de la clave del CISPA, de, del usuario, que no pueden acceder. La solicitud de, para, para activar nuevamente o para revisar esos casos de, de acceso es al correo de dirección .gov .co. De en, en ese correo se le da eh, atención a todos esos requerimientos relacionados con con problemas que digamos que tengan con el acceso a la plataforma Sispad, eso tam, eh, aplica también para los colegas médicos veterinarios y para los propietarios de mascotas a través del, del correo dirección logística .co. ahí pueden hacer sus requerimientos relacionados con temas de acceso a la plataforma Sispad entonces eh, para que lo tengan presente y ahí les dan la respuesta y le dan la solución a, a su requerimiento Ah, ok, Jorge, sí, claro, eh, esa es que será nuestra última pregunta. Entonces, eh, ¿qué se debe hacer? <laughs> Tranquilo, cuando se bloquea, es inactiva el, el CISPAP. Entonces, es que envíen un, un, un correo a pues, a ese, ese mail que nos pasaste y ahí les, les colaboran. ¿Tendrían que ser algo más aparte o solamente enviando ese correo? No, enviando el correo y ahí les, les dan respuesta. A veces, de pronto, les, les rogamos tener un poquito de, de paciencia porque no, diariamente nos llegan bastantes requerimientos. Uh -huh. Y tratamos de evacuarlos lo más pronto posible, pero eh, es que a diario nos llegan muchas consultas so, y en especial la mayoría son de, de mascotas, pero ahí estamos prestos para, para, para atender es, esas inquietudes. Claro que sí. Eh, Jorge, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este espacio. Sé que se resolvieron muchas inquietudes, aunque como lo comentábamos antes, sabemos que de este tema se generan eh, muchas más preguntas, eh, pero para eso tenemos al alcance de todos unas cartillas informativas donde sale el paso a paso para ingresar y para salir eh, del país. Entonces es, para, es una invitación para que visiten nuestras redes sociales y, y descarguen ahí las cartillas y la tengan toda la información a la mano. Eh, y pues desde todas las redes y canales externos de ICA estaremos resolviendo sus preguntas con respecto a este y a pues, todos los temas de, de interés. Jorge, para cerrar, te invitamos a darle un, un pequeño mensaje a todas las personas que nos acompañan hoy y recalcar que desde el ICA tenemos siempre las puertas abiertas para atenderlos y acompañarlos en este proceso. No sé si puedas, se te fue la cámara, no sé si puedas prenderlo un momentico para, para cerrar o, o si no, no hay problema. Permítame un segundito, si sí, ya me la nuevamente. Eh, agradecerte a ti, Ana María, por el espacio. Esperamos que en adelante podamos tener este tipo de espacios para seguir ampliando todo este tema. Como tú lo has dicho, es, son bastantes cosas que, o temas que quedan pendientes todavía. Desde la Dirección Técnica de Cuarentena, desde la Sugerencia de Protección Fronteriza, que somos las áreas responsables de, de todo este tema de ingreso y salida de mascotas. Eh, les enviamos un saludo caluroso a todos los propietarios de mascotas, a nuestros colegas médicos veterinarios, que tenemos las puertas abiertas, nos pueden consultar a los correos que acabamos de mencionar. Algunos usuarios también nos visitan en la oficina, en nuestra oficina principal en Bogotá, en, nuestros, en nuestras oficinas en los aeropuertos también les podemos atender. Digamos que tienen unos diferentes canales de comunicación donde podemos atender sus... Sus requerimientos, estamos con las puertas abiertas para atenderlos. También es, pues, estamos en un proceso de mejora día a día, de mejorar todo este trámite, todos estos procesos. A veces no ha sido tan fácil, pero estamos en ese proceso. O sea, día a día estamos buscando a ver que, cómo mejoramos para agilizarle los tiempos a los propietarios, para evitarles los trámites. Pero también el mensaje es que, como ICA, debemos hacer cumplir, en especial para la salida, los requisitos que nos piden los demás países. Entonces, ahí digamos que nosotros debemos hacer cumplir cabalmente lo que el país de destino nos, nos, nos pide, porque si nosotros incumplimos algún requerimiento, eh, el viajero puede que lo devuelvan del país, uh -huh. puede que le pongan una contravención, puede que le, su mascota llegue a cuarentena y nosotros con la verificación y el trámite que hacemos acá es garantizar de que, que lleguen a su país de destino de manera satisfactoria. Entonces, Agradecerles a todos los que están conectados, como le digo a todos los 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 propietarios de mascotas y los colegas médicos veterinarios, siempre estaremos aquí a la orden. Muchas gracias a ti, Ana María también por el espacio. No, gracias Jorge por por este importante espacio y también gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy. Para nosotros es, es muy importante tener estos espacios de acercamiento con con todos ustedes. Eh, y las, las preguntas que también nos, en, nos están haciendo en el chat las, las responderemos, entonces para que estén eh, muy pendientes de, de, de ese tema. Y los esperamos en nuestro próximo webinar el 18 de abril a las dos y media de la tarde. Eh, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Buena tarde. Más cerca del campo. Colombia, potencia de la vida.